vamos a vender y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración, en el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La Virgen y San José, la Virgen y San José, el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Nos unimos a todas sus intenciones. Vamos a orar de manera especial, en acción de gracias por los favores recibidos, la esperanza, la amistad, la vida y amor de Julio Salazar y Paola Rodríguez, y por el perdón de los pecados de la familia Cardona Torres. Intención de Dayana Cardona. ¿Se encuentra al menos Julio, Paola o algún familiar del hogar que he mencionado? Bueno, los acompañamos con nuestra oración y unimos sus intenciones junto a los que están aquí en el templo presente, como a los que siguen la transmisión de la Eucaristía por internet. En un momento de silencio, encomendemos a Dios nuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios, que se ha dado a conocer a todos los pueblos en el nacimiento de su Hijo, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hagamos como propósito este año no ceder al pecado, pero reconozcamos también esos aspectos de los que estamos llamados a crecer. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tú eres la luz y nosotros te ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino y nosotros no te seguimos. Por eso, Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos.
Concede a tu pueblo, Señor, una inquebrantable firmeza en la fe, para que por medio de la palabra eterna que embelleció a los cielos, nos conceda manifestar entre nosotros el esplendor de la verdad y se manifieste la plenitud de su misericordia para salvar al mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podrán conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual ustedes han oído que iba a venir, pues bien, y ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, son de Dios y lo han vencido, pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Te daré en herencia las naciones. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sean sensatos. Escarmienten los que rigen la tierra. Sirvan al Señor con temor. Ríndale homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba todas las dolencias del pueblo. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértense porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría todas las aldeas de Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades, dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Las lecturas que hemos escuchado, tomado tanto de la primera carta de San Juan como el Evangelio según San Mateo, las quiero relacionar con algo muy común de nuestra vida. Y podemos reflejarlo como la tecnología ha llegado a ser parte de nuestra cotidianidad, especialmente los medios tecnológicos como un celular y un computador. Y hay tres funciones básicas del almacenamiento. La primera función es el guardar. La segunda función es abrir. Y la tercera, eliminar. Y voy a sacar estas palabras de ese contexto informático y lo vamos a pasar a un contexto espiritual. ¿Les parece? Entonces, la primera palabra de ese almacenamiento espiritual que vamos a tener es guardar. La segunda, abrir. Y la tercera, eliminar. Recuerden en su teléfono cuando hay, quiere abrir ese archivo, quiere guardarlo o lo quiere eliminar. Pues bien, a la luz de la palabra de Dios, vamos a guardar lo que nos es conveniente. Aquí el apóstol San Juan le recuerda a la comunidad de fieles que tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Pero no solamente el tenerlos ahí escondidos, sino el saberlos vivir. Cuando ustedes guardan en la alacena un alimento o guardan un dinerito en su ahorro, lo que ustedes van a usarlo es después que haya una necesidad. Pues bien, guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón cuando haya esa necesidad de aplicarla en nuestra vida. Porque en ocasiones a nosotros nos pasa como algunos computadores y celulares, guardamos un virus. ¿Y sabe cuál es el virus que hay en nuestro corazón? El rencor y el odio. Entonces uno empieza a guardar esos resentimientos a la persona que lo insultó, que le hizo una ofensa, y ese rencor, ese resentimiento se convierte en el peor virus de todos, que es el odio. Y ahí usted no va a vivir tranquilo. La segunda palabra que yo les invitaba, ¿cuál era? Abrir. El Evangelio de San Mateo empieza a describirnos el inicio de la actividad apostólica y de evangelización de Jesús. Y la actitud que nos dicen, conviértanse, significa apertura, abrir nuestro corazón a Dios. Pero también esa apertura debe ir acompañado con un discernimiento. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes en un computador, en un celular, no ponen un buen antivirus, no tienen una seguridad informática, digamos, en sus cuentas bancarias, en su información privada, corre el riesgo de que se la roben, ¿sí? Y entonces a veces le aparecen a uno en la internet, ganaste un premio. Y uno dice, oiga, ¿será que ese premio no es que me vayan a hacer a mí un mal? A veces nos ocurren. Entonces uno se toma la prevención. Aquí San Juan también nos invita a que tengamos ese cuidado de esa apertura. Porque hay cosas o hay ideologías que nos confunden. Por ejemplo, la nueva era que ahora estamos, que está acercando, que mezclan unas cosas de enseñanzas de esoterismo oriental con otras de espirituales. Es el tema de los ángeles. Dice, ay, no, es que yo le estoy poniendo el velón a los siete ángeles. Ahí va mezclado un poco de la nueva era. Hay que tener cuidado, ¿sí?
Incluso nos pasa algo, ay, me está yendo mal en los negocios. Eso debe ser que me están haciendo maleficio. Me voy a ir donde el indio amazónico. Y entonces, otra vez nosotros nos abrimos a lo que no nos es conveniente. Entonces, por eso necesitamos la última función. ¿Cuál era? La última función de almacenamiento. Eliminar. Entonces, hay que eliminar primero los rencores, ¿sí? Porque a veces nosotros nos vamos llenando de cosas innecesarias. Eliminar esas ambiciones, esos egoísmos. Eliminar esas inseguridades que hacen que nosotros no busquemos lo que tiene que ver con Dios. Entonces buscamos, perdone la expresión, lo que no se nos ha perdido. Entonces hay que eliminar todo lo que genera ese odio en el corazón, lo que genera esa inseguridad, lo que nos aleja de Dios y de nuestros hermanos. Pues pidamos al Señor que no olvidemos estas funciones espirituales. La función de guardar la palabra de Dios, de abrirnos a su plan y de eliminar lo que no nos conviene en nuestra vida. Así sea. Estrellas, sol y luna, en el portal de Belén. Hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. En tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por medio de Él que has revelado el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos. Y ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y arcángeles, con tronos y dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo
y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, expresemos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Participemos de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que realmente estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no lo puedo hacer sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me entrego y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Los que van a comulgar hacen una fila en la nave central. En los montes de Belén,
y el eco de valle en valle repiten una y otra vez gloria a Dios en el cielo. Unámonos a esta intención de agradecimiento de Julio Salazar y Paola Rodríguez, llorando también por la misericordia de la familia Cardona Torres. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Los que hayan traído objetos para bendecir, los vamos a presentar para la bendición correspondiente. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración. Bendice a ti nuestro clamor. Bendice, Señor, los objetos religiosos y los signos sacramentales que presentan tus devotos y que veneran con piedad y respeto. Ellos nos recuerdan tu amor redentor por el cual experimentamos tu perdón, tu ayuda, tu protección y tu bendición. Los objetos de fe que han presentado quedan benditos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Anuncien con alegría lo que hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor, del jardín del cielo, la más bella flor. En una colina, con la nieve fría, se pasa la noche la Virgen María. Se pasa la noche la Virgen María. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor, del jardín del cielo, la más bella flor.